Ok, volviendo aquí, un poquito del background de Edgar y Juanca. Campeón de Juegos Nacionales, gran jugador número 2 de nosotros para Colombia. Va a la final con Edgar Ramírez, luchador de la vida por todo y gran jugador. Y bueno, va. Partido fantástico. Creo que Miguel, tenemos buen squash, ¿no? Sí, hola a todos. Por aquí contento de compartir esta final con todos ustedes. Se está enfrentando la siembra 1 y siembra 2 de este PSA. Juan Camilo con ranking actual, si no estoy mal, 76. Y Edgar Ramírez, 148. Creo que esto es una oportunidad pues, que está dando la PSA para jugadores extranjeros de cada país para que puedan sumar algunos puntos, porque pues, jugadores fuera del top 50 no tienen la posibilidad de jugar torneos grandes. Entonces, ahorita lo que están haciendo los países es tratando, están armando torneos Challenger 5.000, 10.000 para que sus jugadores locales puedan sumar un poco de puntos. Miguel, una explicación, la gente lo ha preguntado mucho, ¿por qué no jugó? ¿Por qué Miguel Ángel Rodríguez, número 10 del mundo, no puede jugar un torneo de estos? Porque, pues puedo poner el ejemplo de tenis, es como si Roger Federer jugara un ATP 250, le afecta en su promedio. Ahorita mi promedio está como en 640 y el ganar este torneo creo que le da al jugador, si no estoy mal, 50 o 75 puntos, entonces me bajaría muchísimo el promedio, la verdad no me sirve. Perfecto, gracias que esté acá, Miguel. Muy contentos y bueno, vamos a ver este partido. Buen partido, Juanca, que nuestra raqueta principal del dobles, gran jugador, y Edgar también. Este partido va a estar bueno, o sea, va a estar bueno porque los dos son de Cundinamarca, aparte, algo espectacular. Y uno le pega la pelota súper duro y el otro súper técnico. Sí, los dos obviamente se conocen el juego. Edgar ha venido mejorando, creo que ese entrenamiento que hizo la Selección Colombia en España les ayudó mucho a ellos a madurar un poco en su juego y lo demostraron en esta semana la mayoría de jugadores que estuvieron en ese entrenamiento. Entonces, Edgar creo que pues tiene muchos tiros ofensivos, es un jugador que le gusta arriesgar un poquito más. Camilo es un poco más táctico, más estructurado y vamos a ver cómo se desarrolla el inicio de este partido. Cancha rápida, ¿no? Cancha rápida esta. Por la pelota, por cuántas canchas en altura de vidrio hay, o sea, muy pocas. Tú que conoces, ¿cuántas canchas en altura hay? Tuve la posibilidad de jugar en México como en el 2000, como en el 2007, 2008. Ese fue uno de los primeros torneos PSA en México, también con cancha de vidrio. Después de ahí creo que no, Calgary no tenía cancha de vidrio, Ecuador tampoco tenía cancha de vidrio, entonces creo que es una cancha muy rápida, la bola sale muy rápido de la pared frontal y pues obviamente tiene sus pros y sus contras. Para entrenar es excelente porque pues después de venir entrenando cierto tiempo en esta cancha y luego ir a nivel del mar a Europa y jugar con los top, pues obviamente me ayuda obviamente más es para los reflejos y pues me voy a sentir más cómodo llegando a las bolas. Espectacular, así es, muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Buen partido. Hoy no hay bar. Sí, hay bar. Hay bar, pero nos toca a nosotros hacer el video con el celular, infortunadamente. Bueno, acá está el ministro del deporte. Queremos anunciarles a todos, pues, los que están ahí siguiendo la transmisión. Está el ministro del deporte. Está también Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico, próximo presidente del Comité Olímpico Colombiano. Bueno, acá está un gran equipo de trabajo viendo el partido. Y bueno, sería chévere ahorita que el ministro nos dé un saludo a la comunidad del squash. Lo invitamos en el entretiempo del primer game.
El árbitro va a ser Martin Knight, entrenador de la Selección Colombia de Squash. Sergio tiene chaleco Federación Colombia y a mí me dejaron sin chaleco. Es que, Pensé que Edgar empezaba un poquito nervioso, pero lo veo bien, ya cogió confianza contra un Juanca, digamos que más experimentado, pero lo veo que cogió confianza. Sí, aquí normalmente siempre al inicio de un partido, en estos primeros 2-3 puntos se calma pues la adrenalina, esa ansiedad, esas mariposas en el estómago, se ven bolas obviamente muy abiertas, no tan profundas, pero yo creo que ya la mitad del game se va a ver un poco más la estrategia de ambos jugadores. Nervios. Entran los nervios. Migue. Sergio. ¿Cómo ves a Edgar? Quiero saber, en tu punto de vista, ¿cómo ves a Edgar? Edgar, como jugador, Selección Colombia, bueno, ¿cómo lo ves? Ellos van a ver este video después. Entonces es chévere que escuchen después qué piensas de cómo está, qué hace falta. No sabe que ahorita hablamos de Juanca un poco. No, ahorita pues en lo poco que veo del inicio de este partido, la diferencia es el golpe de Juan Camilo contra el de Edgar. La bola de Edgar se está quedando mucho en el centro, no pasa. Juan Camilo está adueñándose de la T. Y le falta un poquito más de profundidad a Edgar. Entonces, Juan Camilo es el que está moviendo a Edgar y está aprovechándose pues de la situación. Creo que Edgar tiene que subir un poco la velocidad al partido, pero le falta esa profundidad. Mira, ahí contesta sí, como bola a la claro. mitad, hay un error innecesario, entonces también un poco falta de concentración. Bueno, saludamos a 208 personas que nos están siguiendo en este momento. Maravilloso. En YouTube, maravilloso. Fantástico, saludos a todos aquí, muy contentos, muy felices de esta nueva, digamos, era del squash colombiano, donde tendremos transmisiones en vivo por streaming de todos nuestros eventos nacionales e internacionales que tengamos. Espectacular, muy bien Juanca. 6-1. Bueno, y Juan Camilo. Se nota que está con mucha confianza con su juego.
es el jugador que mejor se ha acomodado, yo creo, que a la cancha durante esta semana. Y obviamente viene con una experiencia un poquito más de entrenamiento europeo, entrenando con Gregory Gaultier en Europa. Entonces viene con un poquito más de ritmo, con un poco más de mentalidad y de jugar como un top 20, top 30, creo que lo que ahí le está apuntando Juan Camilo este año. Está ahorita 70 y seguramente para este año quisiera entrar, yo creo, que a los 50 mejores. Y para eso obviamente tiene que demostrar en Colombia primero su prioridad con estos jugadores. ¿Y cómo lo tiene que demostrar? Pues con este tipo de partidos, ganando 3-0, cometiendo muy pocos errores. Y bueno, eso es lo que está por ahora demostrando en este game. Otra os paredes. Qué bien, qué rápido la juega. Se le nota inseguro a Edgar para ir adelante con un drop. Creo que no ha hecho un drop en este game. Y Juan Camilo pues ya lo ha llevado varias veces adelante. Pero no está lo suficientemente atento para defenderse con un globo en esa oportunidad. O cuando tiene la bola para jugarla adelante, no está teniendo esa confianza para llevarlo adelante. Sí, vemos a Juan Camilo mucho más seguro, mucho más concentrado en este primer game. Vamos a ver su estrategia, la estrategia de Edgar en el segundo. Pero sí, perfecto. Edgar, jugador de rudo, fuerte atrás, pero poco ataque adelante. Miguel, ¿cómo ves el futuro del squash colombiano, digamos, aproximando que vamos a tener a Miguel por muchos años más? ¿Cómo vemos? ¿Cómo ves el squash? ¿Qué expectativa le ves a esos jugadores juniors? Dar un mensaje, porque entre nuestros 208 personas que están viendo ahorita, habrán bastantes juniors mirando el squash. Un mensaje de cómo va nuestro squash, pues. No, yo creo que muy positivo. Creo que este tipo de eventos y estos jugadores creo que están, pues, pueden motivar mucho a nuestros jugadores juniors, a las bases, para que vean un ejemplo para seguir. Y creo que tenemos un muy fuerte equipo de squash para lo que viene en juegos. Ahorita, ayer y hoy jugaron los mejores cuatro de Colombia. En la parte junior tenemos a Juan José Torres, nuestro mejor junior. Tenemos a Matías Nuxen, que también hizo una campaña muy buena en Houston, llegando a cuartos de final. Así que tenemos un grupo de 10 jugadores actuales que seguramente nos van a representar en eventos internacionales con Selección Colombia. Y para mí, podría llegar a tener uno de los mejores equipos pues en la historia, porque pues tenemos raquetas 2, 3 y 4 muy, muy parejas y muy fuertes. Bueno, saludos a la gente en Perú, México, Argentina, que nos están siguiendo aquí. Australia, Japón. Australia, Japón. Inglaterra, todo el país, todo el mundo. Pakistán. ¿Cómo estuvo Pakistán? Ahora en el segundo game nos cuentas cómo te fue en Pakistán. Tierra. La gente me preguntaba a mí y Miguel, ¿qué hace en Pakistán? Pakistán, por favor. A probar la comida. Bueno, primer game para Juanca. Primer game para Juanca. 1-0 para Juan Camilo. Bien jugado. Bueno, voy a invitar a mi brother del arma, al ministro Ernesto Lucena, que nos está acompañando, para que nos cuente un poquitico cómo le ha parecido el evento. Y bueno, que nos cuente un poquitico de su experiencia como jugador de squash. Estás al aire. Bueno, muchas gracias a la federación, a su presidente, a Sergio, a ti,
Miguel Ángel por haberme invitado hoy, este deporte que llevo en el corazón, que fue con el que pude crecer dentro del alto rendimiento y hoy estando acá acompañando a estos grandes talentos como son Juan Camilo, como Edgar y todos los que participaron, para mí es gratificante. Y en este escenario, Miguel, que tú sabes que lo proyectaremos para que sea ese principio de tener un gran espacio para el squash en Colombia. Sí, que así sea. Creo que para mí estar aquí es motivo de alegría, me llena el corazón porque pues me recuerda muchos momentos del pasado y pues aquí los dos, recuerdo mucho que eras mi par en entrenamiento en el club El Nogal, fuimos también selección Bogotá y nunca voy a olvidar esa experiencia que tuvimos juntos. Sí, espectacular. Yo era el sparring, yo creo que eso es lo que hay que aclarar, pero sí, la verdad es que ese proceso a Juegos Nacionales 2004, todo lo que aprendimos, la manera como se proyectó el squash siendo un deporte tan desconocido en ese momento, creo que nos ayudó a todos y ayudó a crecer a muchos de estos jóvenes que hoy vemos que los conocimos siendo apenas niños. ¿Cómo has visto el partido hasta ahora, amigo? Bien, ahí se ve un poquitico mejor estructurado Juan Camilo, con mejor profundidad, más que todo en la parte de atrás y definiendo la bola muy bien adelante, sorprendiendo a Edgar con dos paredes. Edgar estaba un poco como desconcentrado, hizo errores no forzados, la bola él está muy en el centro en ambos lados y Juan Camilo pues está adueñándose de la T. ¿Crees que el partido de ayer contra Ronald puede tenerlo un poquito? Sí, seguramente. Sí, yo creo que de pronto no tanto físicamente, pero mentalmente yo creo que sí lo desgastó. Y para mí, en lo personal, creo que Edgar tiene que inyectar un poco más de velocidad a la bola porque no le está pasando. Y hacer sus tiros. Pues yo he entrenado mucho con Edgar este año y yo sé que él tiene un poco más de juego. Obviamente está con la presión de que es una final, no tiene mucha experiencia en jugar finales. Yo sé que ha jugado muchos torneos a nivel suramericano, pero creo que tiene que soltarse, no tiene nada que perder, tiene que armar un plan B, porque creo que solamente está esperando que Juan Camilo, no sé, que le regale la bola o cometa errores y eso por ahora no está pasando. Es difícil porque Juan Camilo, cuando entra en un ritmo, ahí se mantiene. Yo creo que lo que sí estoy viendo en estos años es que ha progresado mucho. Cambio, la parte física de nuestros jugadores. Los veo que hacen otro estilo de entrenamiento, o sea, se preparan más que lo que hacíamos de pronto en nuestra época, que no había tanto conocimiento. Sí, sin duda tenemos este grupo de jugadores que yo puedo decir que son unos 6, 8 jugadores que están muy, muy parejos. Y que se han venido entrenando prácticamente, y especialmente el año pasado, tuvieron una temporada en España durante pandemia, donde los recibieron en Barcelona y este grupo de jugadores creo que supieron aprovechar ese entrenamiento y lo han demostrado en esta semana. Es clave en esta cancha tan rápida el control de la T y de la bola, porque la verdad es que se despide atrás de una manera muy rápida, sí. La bola. Y para mí el primero que tenga la oportunidad o la bola adelante para matarla es el que tiene que aprovechar y inyectarle velocidad. Creo que Edgar está jugando solamente un mismo ritmo, 4-1. Y tiene que quebrar el juego de Juan Camilo haciendo muchos holds, muchos amagues, porque pues está Juan Camilo, le está leyendo el juego a Edgar. Ahí, pues. Cada punto
cada punto que se va así, sí, se va entrando en la cabeza del otro y ahí es donde Juan Camilo mete presión. Ahí otra vez está contestando como por contestar, en vez de contestar con, digamos, con un objetivo claro de llevar a Juan Camilo a las esquinas con un globo, con una pared, segundo bote en el vidrio. Está fuera de su estrategia, sí, en este momento, y está controlando completamente Juan Camilo el partido. Ahí, una de las paredes innecesaria para mí. Esa ya fue más ofensiva. Buen drop. Ahí donde tiene que... Ahí, punto para Edgar, correcto. En esta cancha de, en esta cancha de vidrio, cuando uno hace este tipo de drops que acabamos de ver, no es buscar el nick ni buscar que la bola esté lo más cerca de la chapa, sino... que presiona el otro. ¿Para qué? Para que el jugador vaya y rasque con el marco de la raqueta y va a conseguir un stroke y va a conseguir matarla después con una bola cruzada atrás. Salirse con un globo. A mí la verdad me alegra mucho lo que estoy viendo, veo mucha proyección en el talento. Juan Camilo ya está consolidado, a Edgar no lo veía hace muchos años, pero veo que está desarrollándose muy bien, a Ronald lo mismo. Yo creo que vamos por buen camino, Miguel, sí, a este como, nuevo ciclo panamericano, sí, que como, comienza. Como yo le dije a Sergio, creo que podemos llegar a tener el mejor equipo, hablando de raqueta 1, 2, 3 y 4, porque normalmente nosotros viajábamos con una raqueta muy débil, 3 y 4, pero con estos jugadores podemos tener un equipo muy parejo. Y eso es lo que queremos proyectar desde el Ministerio de la mano de la Federación, seguir con este proceso de Talentos Colombia, ayudando a que salgan más y más y más, y que hacer esa presión a que el squash ojalá algún día sea deporte olímpico, que es lo que todos hemos soñado. Así sea. Y ojalá antes que te vayas, pues eso sí, quisiera ver un torneo internacional que podamos...
adelante en cada instante, por complejo que sea la situación. Uh-huh. Y este deporte sí que es en eso un canalizador de experiencias fuertísimo, por lo que te decía, cuando uno está en frecuencias cardíacas todo el tiempo del 80, 85, 90%, te vuelve una persona muy fuerte mentalmente. Los deportes que son aeróbicos, es decir, siempre en presencia de oxígeno, hacen que la acción compensada con el tema de la frecuencia cardíaca se vuelve, para mí, uno de los deportes que más enseña en la vida a sacar adelante. De acuerdo, sí. Y rápidos, de uh-huh. mucha reacción. Un Juanca sólido y... ¿Cómo nos fue con el ministro? Oh, muy bien, recordando buenos momentos y obviamente pues un orgullo que nos esté representando no solamente a los squashistas sino al deporte nacional como ministro. Creo que es una ventaja, es la primera vez que tenemos un ministro deportista y bueno, muy... Sí, bueno, durante el rally vi que algo se cayó, pero no sé de quién se le cayó. Ah, ¿quién se le cayó? No sé de quién se le salió el papelito. Estaban haciendo copia. Cielo. Bueno, que se repite el partido. Empecemos 0-0. Y compañeros de equipo, bueno, no, pero esa rivalidad, la adrenalina va ahí, ¿no? No, yo sé que es innecesario, pero la adrenalina del partido hay que aceptarla. Y bueno, es entendible. Bien. La adrenalina en squash, Miguel, ¿usted cómo manejó en su vida? ¿O cómo ha manejado en su vida la adrenalina del squash? Ese jugador problemático que se pone a pelear y que, pucha, ¿cómo lo manejaba? De pronto con los años me da cuenta que pues ese tipo de discusiones con el árbitro, con el jugador, pues al fin y al cabo lo van a sacar a uno del partido. Entonces, ¿para qué involucrarme con un tercero? Donde la responsabilidad es mía. Si estoy perdiendo muchos strokes a favor, es culpa mía, porque la bola no la estoy colocando en el lugar que es. Si el árbitro también está tomando una decisión que tal vez no me parece a mí, es culpa mía. Entonces, creo que siempre he sido muy paciente y eso ha sido un punto a favor durante mi carrera, porque pues nunca. ¿Cómo te va con el video referee? Sí, no puedo negar que hay muchos referees en PSA que son complicados. También es complicado. Complicado, sí. Por no... Sí. Y buena bola la que estamos viendo. Creo que es el mejor rally del partido que estamos viendo por ahora. Eso es lo que creo que tiene que hacer Edgar, subir un poco más de velocidad al ritmo. Y ser un poco más agresivo, pero sin errores.
otra parte, veo a Juanca muy seguro. Veo a Edgar que ya está empezando a salirse de la cabeza y un poquito cansado en sus bolas, ¿no? Porque Edgar es un jugador muy, muy fuerte, de bolas muy duras, ¿no? De pegarle duro. Sí, pero yo creo que es más mental. Está un poco frustrado porque no ha podido armar su juego. Juan Camilo lo sigue, Juan Camilo lo ha seguido sorprendiendo con las paredes. Juan Camilo, Edgar está plantado, muy abierto de piernas en la T. Creo que no está mirando muy bien la bola desde que sale de la raqueta de Juan Camilo. Y está haciendo unos puntos innecesarios en la parte de adelante cuando Juan Camilo está en buena posición. Y se va Juan Camilo, ya se va 5-2 en el tercer game. Se va para la casa. Se va a ganar el torneo. Mentira, no. Va muy bien, va muy bien. Sí, Miguel Ángel siempre es un bromista. Por favor, para los que están escuchando, es un bromista frustrado y lo tenemos ahí. A mí me encanta que Juanca vino esta mañana a entrenar a la cancha de vidrio. Cogió este torneo tan en serio que me llama y me dice, Sergio, vamos a entrenar. Y se vino a entrenar a las 8 o 10 de la mañana. Eso me gusta en un jugador mío en Colombia, que tenga esa, ¿no? Esa rutina. Claro, es que sí, así debe ser. Sin importar la categoría del evento, uno tiene que tener esa rutina diaria como jugador profesional. Es más, aún más, jugando un torneo uno tiene que tener esa práctica en la mañana para poder seguir reconociendo la cancha, seguir mejorando los tiros que seguramente falló durante la semana, y pues era para perfeccionar sus golpes para la final. Total, me pareció súper profesional. Bueno, ahí estamos, ahí está el resultado, 3-6. Y vamos para Villavicencio, en 2 semanas. Ojalá que todos los que nos estén escuchando acá acá para Villavicencio, ¿qué partido vamos a tener de final? No les puedo decir. Partido de película en streaming, porque ahora de aquí en adelante la selección colombiana va a tener streaming. ¿Sí? Claro, está. 3-4 canchas, espectacular. No hay nada que hacer. Creo que Edgar se cayó. Creo que Juanca ya va rumbo a su título PSA. ¿Qué título tiene PSA, Juanca? Creo que 4-5 podría decir, más o menos. Él ganó. No estoy muy seguro, pero por ahí está. Pero no cantemos nada, ¿no? Está bien. Edgar empezó 4-7. De acuerdo. Puede que vuelva. Errores hoy de Edgar. Muchos errores. Sí, he visto lo mismo. Con ganas de terminar el partido, Juanca supremamente concentrado, lo veo muy bien. Y buen pace que llaman, ¿no? Buen ritmo que lleva Juanca. Juanca sí lo ha manejado totalmente. Ahí, esas bolas les da falta profundidad ahí a Edgar. Son bolas que tiene que aprovechar para llevar hasta mucha ofensiva. Bueno, yo quiero que antes de que se acabe el partido, voy a armar un poquito de polémica. Final en Villavicencio. 9-5. Es muy posible. Ya salieron los cuadros. Es muy posible que lleguen ustedes dos. Y la última vez
Juanca le ganó en Cartagena. Ah, bueno. ¿Cómo va a ser ese partido en Villavicencio? No, yo creo que pues en lo personal seguir demostrando pues mi poderío a nivel internacional. El partido en la final en Cartagena fue un triunfo merecido para Juan Camilo. Pues tuve problemas médicos yo al final, donde iba 2-0 ganando, si no estoy mal, y empecé a caer físicamente. Había llegado de Qatar hace como unos 2-3 días y tuve una descompensación hidro, no sé qué, bueno, ahí me dijo un doctor, entonces lo supimos, algo de hidro, algo sí, de... Sí. Y la verdad nunca había sentido eso en mi vida. Me desmayé después del partido, traté de seguir luchando, pero ya las piernas no me daban. Y creo que pues me afectó obviamente también el calor. Pero bueno, ya es un nuevo año. Chévere, estoy muy contento porque estoy viendo no solamente a Juan Camilo jugando bien, sino a todos los jugadores. Todas las rondas van a ser difíciles. Tenemos a Pipe, tenemos a Tobar, tenemos a Juan José, Nicolás Serna, tenemos muchos jugadores que antes, hace 2-3 años, yo solamente pensé que era semifinal, la final que era duro. Pero ahora nada, me motiva porque pues desde la primera ronda tengo que dar el 100%. Tal cual. Y sí. Bueno, yo decía una posible final, porque puede que todo pase. Juanjo está jugando muy bien. Y vamos a hacer cancha diferente, vamos a jugar en cancha normal. Cancha blanca. Entonces cancha también blanca. va a cambiar mucho el juego. Sí, tal cual. El Villavicencio, la bola es más lenta, la pared allá es al contrario, la bola se chupa allá en la pared frontal. Se frena mucho en las esquinas de atrás. Entonces vamos a ver otras cosas allá en Villavicencio. Qué chévere. Villavicencio. Nos vemos el 12. 12 al 14. Gran torneo de escuelas que vamos a tener. Miguel, le cuento. El gobernador de El Meta. Enamorado del squash. Imagínate. ¡No me digas! Él debe estar conectado. Yo le mandé el link para que se conectara a ver. Fabuloso. Espero, gobernador, que esté ahí. Ah, bueno, partido para Juanca. Partido para Juan fantástico, Camilo. Fantástico. 3-0. Fantástico partido. Gran demostración de un juego ofensivo, poniendo toda su experiencia y ganando otro título más. Bueno, pasamos acá a la maestra de ceremonias para que empecemos con la premiación del torneo. Bueno, invitamos a las personas que están conectadas con nosotros, no se desconecten, inmediatamente comienza la ceremonia de premiación. 2 minutos y estamos en la ceremonia de premiación. Continúen con nosotros, por favor.
si lo ponemos aquí. Bueno, estamos en el, gracias, Patricia, gracias. Estamos en streaming en live. 280 tuvimos en vivo conectados. Okay, estamos acá, bien, perfecto. Listo. Nada. Fantástico torneo. Muy contento de que el squash vuelva, se active nuevamente. Tenemos nuestros mejores jugadores en el mejor nivel. Hemos tenido el mejor apoyo entre el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico para que nuestros jugadores estén bien, están entrenando. Tenemos esta cancha que es monumento a nivel suramericano y panamericano de squash, perfecta. Y bueno, nada, muy contento, muy contento de que el squash vuelva. Feliz de que Juanca esté en ese nivel, de que Edgar esté en ese nivel. Todos los jugadores de squash nuestros, bueno, los que estuvieron en las semis, en todos. Muy contento de ese nivel de squash y que estén nuevamente en la vida. Agradecimientos muy especiales, obviamente, a Ernesto Lucena, ministro del Deporte,
que nos ayudó. Bueno, el logo está ahí, ministro, y por algo será, porque la cancha, esta cancha siempre es squash y todo, y sobre todo el deporte, un ministro que apoya el deporte de una manera espectacular. A Ciro Solano, que está acá, secretario general del Comité Olímpico Colombiano, muchas gracias. Bueno, y a todos, muchas gracias. Presidentes de federaciones, mi comité ejecutivo que está acá, Miguel Ángel, Juan Pablo, Patricia, todos que están acá. Gracias a Richie, gracias a Carlos, gracias a Martín, gracias a todos los que ayudaron. Y bueno, quisiera darle la palabra al ministro, que salude un poquito aquí a la gente que está en nuestro streaming en live. Por favor, ministro Ernesto. Bueno, juntos hemos hecho historia. ¿Por qué decimos que juntos hemos hecho historias? Es el primer torneo PSA Challenger. Gracias, Patricia. Un saludo muy especial a usted, presidente, a todos los que nos están siguiendo en este momento, al doctor Ciro Solano, secretario general del Comité Olímpico Colombiano, a todas las personas que hacen parte de la Federación Colombiana de Squash, a Martín, a los presidentes de las federaciones que nos acompañan hoy, a los medios, pero sobre todo a Juan Camilo y a Edgar, hoy hacerles un reconocimiento especial. Este es un deporte que yo llevo en el corazón. Para mí tener esta cancha de squash, la Amatista, aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá es muy especial. Ver ese logo del Ministerio del Deporte, que es un logro al final no mío, es un logro de los deportistas colombianos, siempre lo he dicho. El Ministerio no existiría si no hubiera sido por los grandes logros que hemos tenido. Personas como Miguel Ángel Rodríguez, hoy top 10 en el mundo, persona con la que me formé en este deporte, con su padre también. Y hoy creo que este es un momento especial en este PSA Challenger que hemos hecho en Bogotá. Reconocer que el squash va por buen camino. Usted ha liderado, después del doctor Serna, yo creo que esa transición ha sido muy positiva, en el sentido que los dos trabajan en equipo, conocen el squash, lo quieren, y hoy estamos viendo los frutos. Dos noticias especiales: estamos muy cercanos a tener ese complejo de squash muy cerca. Yo creo que ya este año vamos a poder avanzar en ese proceso, tenerlo aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá. Y además, pues yo creo que ese apoyo a la federación y a todas, porque lo saben que desde que llegamos y en esta pandemia hemos tratado de ser exhaustivos en el apoyo. No ha sido fácil, es un año donde tenemos que seguirnos cuidando. El hecho de que las vacunas hayan llegado no quiere decir que la pandemia se haya ido. Y sobre esa base agradecerle a todos los deportistas que están entrenando, no solo de squash, sino que están aquí en la Villa Deportiva, que la disciplina de ellos es un ejemplo para el país. Entonces yo feliz de estar acá y poderle decir a Colombia que, como es tierra de atletas, el presidente Duque seguirá apoyando hasta el final de su mandato el deporte incansablemente. Gracias, ministro. Bueno, y como lo dice muy bien el ministro, es tierra de atletas. Y queremos darle la bienvenida al doctor Ciro Solano para que salude a nuestros deportistas en esta premiación y nos acompañe. Doctor Ciro, gracias. Gracias, Patricia. Un saludo especial al señor ministro Lucena, que ha estado siempre, siempre apoyando al deporte colombiano en todas sus manifestaciones, atletas, entrenadores, grandes eventos, federaciones. Muchas gracias, ministro, por ese apoyo constante. Felicitar a la Federación de Squash, a su directivo, al señor presidente Sergio Becerra, a ti, Patricia, a los jugadores, a la familia del squash, por mantener vivo la esencia del deporte haciendo estos eventos en momentos tan difíciles. Un saludo muy especial a nuestro campeón top 10, Miguel Ángel Rodríguez, he compartido con él muchísimas veces y he aprendido el squash gracias a que lo he ido a ver en muchos eventos desde el ciclo olímpico, donde nos ha dado muchas satisfacciones. A todos los presentes, a los jugadores que estuvieron en la final, felicitarlos, llegaron donde llegaron, se debe al sacrificio, al esfuerzo, los felicito. Obviamente las reglas del deporte son esas, hay un campeón, felicitaciones. Nuevamente, muchas gracias a todos y a usted, señor ministro, por esa gran noticia que nos acaba de dar del día de hoy, porque así se apoya el deporte, apoyando con estos grandes escenarios como es el complejo de squash,
que ha anunciado el señor ministro. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, doctor Ciro. Muchas gracias. Y como lo ha dicho el doctor Ciro, llamamos a Miguel Ángel Rodríguez, nuestro top 10 de PSA, para que salude a nuestros deportistas en esta premiación. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes a todos, todos los que nos están viendo ahí en streaming. Para mí es un orgullo ser el referente del squash colombiano, jugador profesional del top 10. Me siento muy feliz de estar aquí acompañado de todos ustedes, de mi amigo el ministro Ernesto Lucena, el presidente Sergio, del comité, y para mí pues es, como lo dije, es un orgullo. Estoy muy contento de estar aquí en esta final. Creo que en este 2021 se vienen cosas muy importantes para el squash, y nada, felicitar a Juan Camilo por su victoria el día de hoy y a los demás jugadores. Gracias, Miguel Ángel. Y como ya vimos que está aquí, tenemos a Miguel Ángel aquí en la cancha, llamamos a nuestros dos jugadores, pero le voy a dar las palabras al presidente de la Federación Colombiana de Squash para que haga el llamado y para que designe quién va a ser la entrega de nuestros trofeos. Adelante, presidente. Bueno, finalista de este PSA Challenger, Edgar Ramírez. Un abrazo. Entrega el trofeo, Ciro Solano, secretario general del Comité Olímpico Colombiano. Yo sé que todo el mundo quiere saber sobre el pantalón de Miguel Ángel, pero después lo vamos a hablar. La gente que está en streaming, digo. Va, y el campeón de este PSA Challenger, un torneo que, de verdad, para nosotros fue una odisea en esta época de pandemia. Estoy demasiado feliz de que se haya hecho y muy contento por mi equipo, porque son mis jugadores, Juanca, que lo hemos visto, Juan Camilo Vargas, campeón. Venga para acá. Entrega el trofeo, ministro del Deporte, Ernesto Lucena. Bueno, para finalizar, muchas gracias a todos los que estuvieron en el stream. Trabajo, Mayra. Yo no me puedo ir hoy sin saludar a una persona que durante tantos años le ha contribuido al squash. Yo quiero que venga acá al frente, a Omaira, porque nos conoce a todos, a Martín, desde Omaira, a Martín. Omaira nos vio crecer a todos cuando todavía nos inscribíamos con recibos de caja en los torneos. Gracias, Omaira, por todo lo que ha hecho por el squash colombiano. Usted también es parte de que todo esto hoy se dé. Fantástico homenaje. ¿Online? Bueno, va, foto del equipo y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en Villavicencio, 12 al 14. Tendremos también transmisión en streaming. Y Miguel Ángel va a jugar. Partidazo que tenemos allá. Dale, un abrazo a todos, gracias. Que te entrega la